Mejor así con Benelate. Yo soy Karen Cortázar, estoy muy contenta de poder acompañarlos, de estar con ustedes. Y lo mejor de todo es que como cada lunes tenemos grandes temas, temas espectaculares de verdad, con grandes invitados. Y como siempre, la invitación está bien puesta. Vete por tu Benecaf. Por favor que sí, vete por el Benecaf, ahí la cenita. Comparte esta transmisión en vivo para que más personas se conecten. La verdad es que les voy a decir una cosa. Esta semana es crucial para todos. Punto número uno, porque ya está el semillero aquí a la vuelta de la esquina. Pues estoy tan emocionada. ¿Cómo se sienten ustedes? Díganos en comentarios. Número dos, pues porque todavía queremos seguir acompañándote con más cosas, con más información, con más contenido y más eventos. Y dicho sea de paso, hoy tengo una gran invitada, entonces va a estar muy bueno el tema que ahí les va. El tema es, atrévete a hacer eventos. ¡Atrévete! Bienvenidos, Benelíderes. Esto es Mejor Así con Benelate. Esto es Benelate, televisión y radio en línea, desde la ciudad de Puebla, Puebla, calle 23 Oriente, número 405A, Colonia El Carmen, código postal 72530. Comuníquese con nosotros en nuestro conmutador al 222-211-1253, producción audiovisual 222-154-35 y en contacto @benelate.com. También nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube. Todos los beneficios para tu salud al alcance de tus oídos. Esto es Benelate, televisión y radio en línea. Somos una empresa 100% mexicana. Queridos Benelíderes, les decía hace un rato que estoy feliz porque ya se viene el octavo semillero de líderes, porque es que voy a intentar encontrar las palabras, la verdad, pero siempre que nos vemos es un gozo, un abrazo al alma, caray, poder conectar con ustedes, generar esta sinergia entre nosotros, tener la energía, la predisposición, estar de verdad atentos. Y creo que muchas veces les hemos compartido lo que es el semillero de líderes y lo que no es. Nada más para que no se me confundan, porque luego dicen, ah, es la presentación de negocio, ah, es un plan de trabajo, ah, es el lugar donde va a haber prospectos. Y yo, no. Es nuestro momento para recibir este contenido de altísimo valor, donde de verdad trasciende, impacta en tu vida, se riegan todas estas semillas y estas semillas generan frutos nuevos, es decir, ideas nuevas. ¿Te das cuenta qué tan importante es que una empresa como Benelate esté contigo, atento, generándote estos semilleros para que en serio sea tu momento? 3 días que desde muy temprano empieces a trabajar todo lo que tú eres, a cosecharte más información, a ponerlo en práctica y a que no se quede en, ah, pues es mi trabajo. No, no es tu trabajo, es un estilo de vida, caray. Bueno, yo estoy muy feliz, como ustedes se podrán dar cuenta. Ahora, eso no es todo. Otro motivo de esta felicidad es que hoy, aquí en Mejor Así con Benelate, tengo a nuestra consentida, guapísima, Erika Temes, que desde Acayuca, en Veracruz, viene a visitarnos. Mi hermoso Veracruz, por cierto. Saludos a todos en Veracruz. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. Estoy muy contenta, muy feliz, gracias por estar aquí contigo nuevamente y poder compartir mucha información. Exacto. Oye, ¿qué tal? ¿Estás lista para el octavo semillero de líderes? Que además es mente poderosa. Uf, me emociona mucho el tema. Listísima para estar ahí los próximos 3 días. Oh, ¡qué emoción! Ahora, me acuerdo, bueno, yo llegué aquí a Benelate hace como, no sé, ¿como cuánto? ¿Como 2 años? Año y más, 2 añitos, ¿no? Entonces ya me ha tocado estar en semilleros, pero el séptimo fue como el en el que más estuve, ¿no? O sea, más completo. Y tuve muchos momentos favoritos, tuve momentos de... Y eso que estamos en el staff, o en mi caso, estábamos detrás de aquí Emiliano Molo en producción, ayudando, sirviéndoles. Y aún así, se siente una vibra, una energía, el contenido que Daniel nos comparte. No sé, fueron como muchos momentos que a mí me llegaron. Erika, ¿tú cómo lo viviste? ¿Cómo fue tu experiencia en el séptimo semillero? ¿Y cuál fue tu parte favorita? Cuéntanos, por favor.
Híjole, una experiencia maravillosa, maravillosa por todo el contenido que... Claro. Que ¿y has estado en otros semilleros? Perdóname que te interrumpa. Sí. Ah, bueno. Cuéntanos del séptimo y luego del por qué no te pierdes los semilleros. El séptimo, me encantó la parte en donde prácticamente nos pusieron a crear nuestro contenido, ¿no? Donde Daniel decía, a ver, vamos a poner acción. Ahí sí. Me encantó. ¿Por qué? Porque teníamos que pensar para crear. Entonces ahí esa es la parte que me gustó. El desafío. El desafío, así es. Ok. ¿Y por qué no te pierdes los semilleros? Porque en cada semillero es una nueva experiencia, nuevos conocimientos que nos permiten evolucionar de acá. De acá, caray. Y eso, claro. Obviamente acá, y como consecuencia, el negocio crece. ¿Qué tal? Si es que sales con otra, pues, energía, pero sobre todo con mucha información que inevitablemente el cerebro así funciona y dice, ya tenemos mucho de esto. Y entonces es como abrir una llave de agua y decir, deja correr todo tu conocimiento, compártelo, pero ponlo en práctica. Yo así lo veo. Fíjate que de las cosas que al menos yo atesoro, Benelíderes, y ustedes también, en comentarios, por favor, pónganme por qué no te pierdes los semilleros y cuál fue tu parte favorita de este séptimo semillero que pasó y qué esperas del octavo. Ustedes armen la plática ahí también. Mi parte favorita dentro de muchas cosas fue la meditación de coherencia cardíaca. Que yo soy fan y aquí se lo llevo diciendo a todos, es que ese fue un regalo, una bendición encontrar esa meditación, respirar desde el corazón, manifestar, viajar a este... No, está muy, muy, muy poderosa. Si ustedes no han vivido ningún semillero, de verdad que es una experiencia que deben vivir sí o sí. Y también animarnos a esta oportunidad, porque me gustaría compartirles lo siguiente. Como... el ser humano siempre tiende a huirle a lo que no conoce. Como que de forma automática uno busca sabotearse. Y yo habría tenido la oportunidad de estar tal vez en el sexto o en el quinto semillero de líderes. Pero vienes con otro chip, con otro sistema de creencias. Vienes como con otra energía, con otras cosas, ¿no? Y entonces te cachas que tu subconsciente te mete el pie y dices, ¡ay, ya es que me enfermé! ¿No? Sí. Estaba sanísimo. Y un día antes, no, lo que sea. Y entonces te buscas estos pretextos y estas trabas. Y eso me pasó a mí. Entonces yo creo que no hay que olvidar, socios, y yo creo que tú vas a estar de acuerdo también, Erika, en que todo lo que queremos está justo del otro lado. Todo lo que queremos está del otro lado del miedo. Todo lo que queremos está todo del otro lado del autosabotaje, del otro lado de la flojera, que es prima hermana del miedo, del otro lado del pretexto que tengas ahí en mente. Digo, ahorita siempre lo hemos dicho, hay cupo limitado para los semilleros, se van de volada los accesos y siempre les decimos, ya están los accesos a la venta para que ustedes no se pierdan esta experiencia. Ahora, Erika, tú eres una máster en cuanto a recibir información, es decir, vas a los eventos, pero también te metes de lleno a crear tus propios eventos, ¿cierto? Así es, sí. Uh-huh. Sí, creo que crear eventos nos enriquece a todos. Y el hacer un evento en nuestra ciudad, el asistir a los eventos que la empresa Benelate ofrece, como es el caso del semillero, vale la pena estar ahí, pero también vale la pena desarrollar nuestros propios eventos. Oye, Erika, ¿y te acuerdas de algún semillero en el que de verdad trascendió muchísimo la información que algo te pasó, algo viviste? Vea, ¿eh? Sí, sí, todos tenemos una historia así. A ver, cuéntanos. Desde el primer semillero lo viví, pero fue algo así como que quizás no me fui con una mente muy abierta. Lo debo decir. Sí, fui como que siempre esperas a ver o como... con ya, lupa, ¿no? Así es, falla, entonces así como que no muy abierta, pero definitivamente sí ves otro panorama, llegas y a tu casa y sientes
o más que nada piensas diferente. Y en el segundo semillero al que asistí, en ese sí fue encontrarme, como que andaba perdida. Y entonces en el segundo semillero al que asistí, me encontré. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ok, resulta que cuando entré al multinivel, desde el momento que me presentaron esta gran oportunidad, este gran proyecto, como yo lo tomo, claro, e imaginé a muchas personas, tocando a muchas personas, transformándolas de una manera positiva a través de la información que yo les iría a compartir. Pero hubo un momento en el trayecto del desarrollo del multinivel donde prácticamente me perdí. ¿Por qué me perdí? Porque estuve en empresas anteriores donde nos metían mucho lo de la venta. La venta. Entonces ahí fue donde yo perdí prácticamente como que el objetivo. Sí, tu verdadera pasión. Mi verdadera pasión. Tu convicción. Mi convicción. Entonces cuando llego al segundo semillero, que fue el quinto semillero, me parece. Ajá. Sí, porque es el octavo, es el, ¿no? El octavo, sí. Uh-huh. Sí, algo así. Ahí me encontré porque nos puso a hacer un ejercicio nuestro director, como que de meditación, de tu vida a la carta, de que imaginaras. Entonces ahí fue donde me reencontré, porque hice el trabajo, o sea, me puse a imaginar lo que yo realmente quería, a lo que yo estaba en su momento creyendo, o sea, creyendo de lo que es este, ¿cómo te puedo decir? Esta actividad. Claro. Que abierta. Con esta apertura, ¿no? Así es, estuve abierta a recibir la información 100% y entonces trabajé realmente los ejercicios que se hicieron y el hacer tu vida a la carta, que eso fue lo que conectó mucho conmigo. Ay, sí, wow. Entonces ahí fue donde me reencontré, donde dije, wow, estaba un poco perdida. Porque no tanto, ¿no? Pero sí estaba un poco perdida. Y además, qué importante es ir a los semilleros porque te das cuenta de que el ejercicio de tu vida a la carta y empiezas y dices, ¿por qué? Si tengo muy claro lo que quiero, o sea, tu camino es a la derecha y tú estabas yéndote a la izquierda. Así es. Ok. Sí. Y eso fue lo que impactó tu vida. Así es. Eso fue lo que impactó. Erika, les voy a decir una cosa, es una gran invitadaza porque Erika no solo asiste, les decía hace un rato, a los semilleros. Tú también eres muy buena creando eventos. Tienes todo este coraje y esta pasión para compartir, diseñar creatividad y organizar a las personas y lanzar tus propios eventos. De hecho, después del corte, necesito que tú nos compartas eso. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Cómo nos animamos? ¿Por qué de pronto el miedo nos detiene? Bueno, toda esa información después del corte, ¿te parece? Me parece. Perfecto, Benelíderes. No se muevan y continuamos en Mejor Así con Benelate. En Benelate estamos orgullosos del movimiento que estamos creando. Por eso, en este octavo semillero de líderes, queremos regalarte la rotulación de tu auto con el logotipo de nuestra empresa. Si ya adquiriste tu acceso al octavo semillero de líderes, vienes en tu auto particular y quieres llevarte nuestra marca de regreso a tu ciudad, regístrate al número de WhatsApp 222-154-35 indicándonos tu nombre y número de socio. ¡Así de fácil! La rotulación se llevará a cabo dentro del estacionamiento del hotel durante el desarrollo del evento. ¡Nos vemos en el octavo semillero de líderes Benelate! ¡Mente poderosa! Definitivamente deberías estar aquí. Hola, ¿cómo están, Benelíderes? Yo soy Karen Cortázar y recuerden que a través de la radio del Buen Líder nosotros seguimos aprendiendo, nosotros seguimos creciendo y seguimos escuchando cada uno de los programas que tenemos para ustedes y que además te van a ir formando como un gran líder.
tienes lo necesario, probablemente necesitas una buena pulidita. Por eso recuerda escucharnos a través de radio.bnl.com. Y dicho sea de paso, los martes a las 12 del día, completamente en vivo, tenemos nuestro programa Multimillennials. Esta semana, por cierto, vamos a hablar de un tema extremadamente importante, al menos según los expertos, para la generación millennial y centennial. O sea, los que siempre vivimos ansiosos, los que siempre queremos la inmediatez, y el tema es intolerancia a la incertidumbre. ¿Te genera malestar no saber qué es lo que va a pasar? ¿Siempre estás planificando todo? ¿Prefieres no delegar y mejor hacer todo tú porque sientes que de esa manera garantizas que tu plan de vida o tu plan profesional va a salir perfecto porque tú lo hiciste? Bueno, entonces averigua qué es lo que dicen los expertos. Recuerda escucharnos en radio.bnl.com. Y por qué no, síguenos en redes sociales. Estamos como BNL México. Y también me encuentras @Karin_Cortázar_Multimillennials martes en la radio del buen líder, BNL Radio. Benelíderes, estamos en todas las redes sociales como Benelite México. Eso ya se sabe, ¿verdad? Ahora, lo que yo no estoy muy segura es si ya nos sigues, si ya checas la información que tenemos, si la compartes para que crezcamos como comunidad. Bueno, tienes que hacerlo desde Instagram, Facebook, hasta nuestro canal de YouTube. Estamos para ti como Benelite México. Y eso no es todo. Tenemos la radio del buen líder, que estamos bien felices porque va creciendo, vamos generando para ti más cosas, más programas, más información, y estamos muy fácil de encontrar. Entonces nada más tienes que abrir tu navegador y ahí le pones radio.benelite.com y nos escuchas completamente en vivo. Ahora bien, si tienes que Spotify, bueno, muy fácil, abres Spotify y en el buscador le pones Benelite Radio y ahí te acompañamos y puedes escuchar una y otra vez cada uno de los programas con Daniel, bueno, con todos los colaboradores que están siempre de la mano contigo, dándote toda esta información que investigamos, que aprendemos, que encontramos en libros. Entonces, ¿ves por qué sí tienes que consumir nuestra red? Te repito, estamos como Benelite México. Y otra cosa es que ya se viene el octavo semillero de líderes. ¡Mente poderosa! Yo estoy emocionada porque estoy segura que habrá actividades, pláticas, libros, hambre de seguir creciendo y vamos a transformar las vidas como no tienes idea. Entonces, ya es este fin de semana, los esperamos. Es una experiencia que debes vivir y que estoy segura que nos va a cambiar a todos, caray. Así como lo dijo Erika, ¿no? Que ajá, siempre hay ejercicios, que siempre hay momentos que impactan. Todo es contenido de altísimo valor. Y no se me confundan, porque luego dicen, o sea, ¿cómo? ¿Me van a enseñar a vender? No. O sea, es algo que te transforma de aquí arriba. Ahora imagínate cómo va a estar con el objetivo de mente poderosa. Uf, fantástico. Pero se quedó una pregunta sobre el tintero, Erika. Tú eres buenísima para crear eventos. Y yo me doy cuenta, lo estábamos platicando fuera del aire, que algunos socios dicen, híjole, es que como que me da miedo, como que mejor me espero, como que... Y yo te veo a ti diciendo, no, ánimo, hazlo. O sea, ¿qué le puedes decir a todos esos socios que no se animan a hacer eventos locales? Que pierdan el miedo. Punto que se atrevan, que se atrevan realmente a hacer eventos. Lo dijiste hace un momento, ajá, todo está a la vuelta, todo está allá. Cruzando, sí, cruzando el miedo. Y hazlo con todo y miedo. Claro. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser increíble. ¿Te acuerdas del primer evento que tú creaste, el evento local? Sí. ¿Cómo fue? Maravilloso, estupendo. Mira, y yo iba a creer, no, pues más o menos, no una vez con todo. Sí, de hecho, el primer evento que realicé fue al segundo mes de haberme incorporado a Benelay. ¿Qué tal? Y nosotros aquí de, no, espérense que agarre confianza. No inventes, ¿y de dónde viene todo esto? Creo que el crear eventos es como que darle esa postura al proyecto como tal, pero claro, también considero que el crear eventos se genera esa convicción de qué, de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no es algo, como tú ya lo mencionabas, no nada más es el vender, no es nada más entrar a un verle proyecto, verle números a la gente, no. Si tú te atreves a hacer eventos, vas a impactar
¿Por qué vas a impactar? Porque estás aportando, en este caso, información. ¿Cómo hago mis eventos? Así, diciendo, es un evento donde se va a compartir información de valor, donde te puede transformar tu vida. No le hablo de ventas ni de productos, o sea, realmente se les invita a que asistan y a que conozcan un gran proyecto de vida donde se les puede transformar en todas las áreas, económico, emocional, es integral. Y mira, justo lo estás diciendo, económico, me imagino de pronto la familia, ¿cuántos invitados hemos tenido aquí de Karen, arreglé mi matrimonio? O Karen, me divorcié, que eso también es válido, porque te das cuenta de que tal vez no era tu sitio, al final lo haces buscando el amor, ¿no? Entonces está fantástico que tú te animes a dar este salto. ¿Qué piensas antes de crear un evento? O sea, ¿cómo lo anotas, lo escribes, le marcas? ¿Qué hay que hacer? Hago un programa, siempre el programa. Paso número uno. Pero antes de hacer el programa, aquí sí lo primero que hago es pedirle al gran creador del universo que me ilumine. Eso es lo primero, porque genial, yo siento que él es el que está ahí, como que llevándome de la mano, ¿no? Okay. Entonces, empiezo a escribir cómo se va a hacer y empiezo a imaginar. Y yo creo que eso es ¿cómo te puedo decir? El éxito de que yo lo imagino. La clave. Y yo ya me estoy imaginando en ese evento, y yo ya me estoy imaginando en ese salón, y ya estoy viendo los cientos de personas y digo, ya está, así va a ser, va a ir primero esto, después el otro, en mi programa. O sea, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a ir desarrollando? Entonces, lo imagino. Imagino, claro, que ya están ahí las personas. Y hago, aparte de imaginarlo y de desarrollar ya la estructura de cómo sí, se va a ir. Sí, describirlo, de planearlo. Hago una reunión con mis líderes, con la gente que también, claro, se van a beneficiar, porque es para beneficiarnos. Todos crecen. Todo en una comunidad. Entonces los invito a una reunión donde les digo, mira, pienso desarrollar un evento, pero no es un evento de Erika, es un evento de todos, donde todos vamos a tener beneficios. Claro. Entonces, les invito a que hagamos equipo. Hagamos equipo, ¿para qué? Pues la renta del salón, me gusta hacer rifas, entonces también, las degustaciones, de los invitados a los que vamos a llevar, por lo menos invitarles la comida, el pasaje, si hay que pagarles. Y a los 2 meses hiciste esto. A los 2 meses. ¡Qué barbaridad! Sí. O sea, y uno se detiene porque, fíjense, esto me recuerda mucho a una historia que alguien me contó. Me dijo, ¿cuánto tiempo vas a tardar o a quién le tendrías que pedir permiso para empezar a creer que eres capaz de hacer lo que quieras hacer? Porque pareciera que estamos esperando a que alguien llegue a tu vida y te diga, oye, sí te doy permiso de que entres a Benelate, bye, ¿no? Ah, bueno, y ya me animo. O sí te doy permiso de que hagas un evento local, hazlo. Se trata simplemente de ejecutar algo que tú visualizas, que tú organizas, que lo plasmas, que escribes, que le das forma. Y creo que algo que dijiste bien importante, Erika, es que trabajamos en comunidad, colaboramos entre todos, te acercas a tus socios y les dices, oye, a tus líderes, ¿no? Y qué bueno, porque siempre está bien echarle otro vistazo. Siempre está bien tener la apertura de aprender y que dices, ya tengo aquí todo bien estructurado, pero que tu líder te diga, oye, y si mejor lo hacemos de esta otra manera, o le agregamos, o le quitamos, con tal de que salga muy bien. Sí, fíjate que en el primer evento que se realizó, donde invité a mis socios, les decía, ¿cómo ven? Este es el programa, pero ustedes díganme, ¿cómo podemos mejorar? Y entonces ya me dijeron, no, pues vamos a poner una mesa donde se les va a recibir, donde se les va a anotar sus números de teléfonos, nombres, correo,
sobre todo porque va a haber gente nueva, quién lo invitó. Entonces, entre todos ya de alguna manera comparten o colaboran y se comprometen, porque de eso se trata, de también comprometerlos. Sí. ¿Sí? No es el evento de Erika, no es el evento de una sola persona, sino de todos. Y entonces creo que se deben involucrar y es por eso que los junto, los reúno, donde ellos van opinando. E incluso en una me hicieron una sugerencia, es más, aquí ya me voy a salir. No importa, tú cuéntanos, nos encanta la plática. En uno de los eventos, ya terminó el evento y al segundo o tercer día nos reunimos y qué tal, qué les pareció. No, pues yo creo que se puede mejorar aquí, yo creo que aquí como que no. Y bueno, entonces estamos siempre con esa apertura de que todos participen. Así es. Y todos vamos como con esta actitud, mira, yo vamos, ¿no? Ya estoy. Sí. Yo con Erika, no, sí, o sea, todos vamos con esta apertura, ¿no? Como de aprendizaje, de moldearnos. Tanto los líderes como tú, como claro, toda la gente que está invitando también a estos prospectos. Entonces, creo que queda más que claro que lo que se necesita es disciplina, organización, apertura, pero sobre todo hacerlo. Recordarnos que todo lo que tú quieres está del otro lado, nada más que tienes que hacerlo ya. Erika, muchísimas gracias. Por favor, si ustedes quieren seguir aprendiendo y conocer más y que ella también le eche un vistazo a lo que ustedes quieren hacer, animarse a hacer este evento local, tu teléfono y tus redes sociales, Erika. Claro que sí. Mis redes sociales, Facebook, Erika Temes, y mi número de teléfono es 924-116-7684, donde me puedes contactar. Y atrévete a hacer eventos. No esperes a que tu líder ascendente, a que tu patrocinador te motive a hacerlo. Atrévete tú con tu equipo. De verdad vale la pena. Vas a transformar la vida de miles de personas. Ay, eso es un hecho, caray. Pues, bueno, líderes, gracias a ustedes. Muchas gracias, Erika. Esta es tu casa, ya lo sabes. Nos encanta cuando vienes. Gracias, Karen. Yo soy Karen Cortázar. Nos estamos viendo el siguiente lunes a las 8 de la noche. Y ya lo dijo nuestra invitada. ¿Qué estás esperando? ¿El permiso de quién? Ya lo tienes. Haz ese evento local. Y créeme, de alguna manera, cuando tú llegas, te ves hasta proactivo, ¿no? O sea, tus patrocinadores dicen, órale, sí, de verdad está comprometido y quiere profesionalizarse dentro de Benelate. Entonces, ya lo saben, hay que hacerlo. Nos vemos el siguiente lunes, 8 de la noche. Y esto fue Mejor Así con Benelate. ¡Adiós! Mejor Así. Construyamos el futuro. Descanso.